la venganza será terrible. Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Estamos finalmente aquí en Pilar. Bueno, ustedes pueden hablar. Sí. Necesito una conferencia de unos 40 segundos. Sí. ¿Qué acerca quiere hacer? Del propósito artístico del programa de esta noche. Voy a presentar a Patricio Barton. Hola amigo, buenas noches. Es por acá. ¡Grande, Barton! Gracias, señora. Aquí está el artista antes llamado Gillespie. Buenas noches, ¿qué tal? Y yo voy a tirar el micrófono hágalo, un poco hacia atrás. Pero cuidado, hágalo, porque... Ahí está. No, no, ¿Hacia usted? No, hacia mí no. Porque hacia atrás no se puede. No, hágalo no. Tranquilo. Usted, necesito 40 segundos sí. Sobre la inmortalidad del cangrejo. Bueno, mire, en principio... Vamos a decirles que ahí está. Nos vamos a presentar muy pronto en San Isidro. Esto va a ser el día 4 de mayo, o sea, el otro viernes. Sí. En el auditorio, en el Centro Cultural San Isidro, que está ahí frente a la Catedral de San Isidro. Sí. Usted ahí va a la Catedral, le digo, nadie va a San Isidro y Pilar. Son lugares que no se comunican. ¿Cómo bueno, que no? Bueno. Es imposible viajar desde Pilar hasta San Isidro. Salvo que usted haga lo que yo le voy a indicar ahora. A ver. Por favor. Elijo un... A ver, ahí está. Si toma el tren... Perfecto. Se baja en Sáenz Peña. ¿Lo toma en Pilar? En Pilar. Perfecto. Sí. Se baja en Sáenz Peña, sí. Sube a la General Paz, que está ahí nomás, bueno. Y toma el 21. Bueno, ¿y dónde me deja? Toma el 21 hasta Liniers. Bueno. Pero es ahí nomás. En Liniers... Se toma el 182, sí. Que llega hasta José C. Paz. Pero, bueno, está bien, ya me, bueno, está bien. ¿Bajo y José C. Paz? En José C. Paz se toma el 203. No, sí. No, no, dice 365. No, que, en San Miguel se baja con el 182. Ah. Y ahí sí se toma el 203, que lo deja casi en San Isidro. Sí, sí. Lo deja sobre... si no lo deja en San Isidro, lo deja cerca, entonces se toma cualquiera que vaya por Libertador hasta San Isidro. Como ve, es muy difícil. No, por bueno, favor, claro, es difícil. Porque por eso difícil. No va nadie. ¿Usted vio alguna persona que llegue a San Isidro diciendo vengo de Pilar? No, bueno, no lo vi, pero es probable que esa persona exista. Bueno, me imagino. Listo, estamos en San Isidro. Bien. Estamos en Pilar ahora. Eso va a ser... Y vamos a estar la semana que viene en San Isidro. Yo voy a contar algo. A contar algo que no les había dicho. ¿Pero por qué no nos dijo? Porque me dio no sé qué. Si nosotros nos contamos todo. Sí. Resulta que voy a estar en la Feria del Libro, discúlpeme. Esto es genial. Y es una noticia de último momento. Voy a estar más de una vez, lamento decirlo. ¿Encima bueno. más de una vez? Sí. Pero la vez que sé, sí. La otra vez no la sé. Bueno, muy bien. La vez que sé es esta. Voy a estar el viernes 3... de mayo a las 4 de la tarde. Esto es la semana que viene. Esto es la semana ahora, que viene. Diré. A las 4 de la tarde en la sala Victoria Ocampo. Bueno, momento. Ahí me van a dar un reconocimiento. Reconocimiento no debe confundirse con manchamento. No, no. Porque me dijeron un reconocimiento y yo me imaginé. Una rueda de. Una rueda de sopres y gente ahí mirando y dice: ¡Saquen! Sí. No, de perfil. Se trata de un premio. Bien. Que me dan la gente de la provincia de Buenos Aires y que es un premio lindo, si se quiere. ¿Por qué? Por su antecedente. Los últimos dos premiados son Mauricio Cartún y Griselda Gambaro. Así que no está mal. Muy bien. Está muy bien. Sería, ¿Sabe cuál es? Para mí. Por todo lo que fue comentando, para mí es el premio
al vecino. ¿Al qué? Al vecino de la provincia de Buenos Aires ilustre. Pero no escuché esa palabra, ni vecino, ni ilustre, ni nada que se le parezca en boca de las personas que me invitaron. Bueno, bueno. Que le vamos a dar un reconocimiento y agradezca que antes se lo dimos a claro. Griselda Gambaro y a Mauricio Hartum, pero ahora venimos medio en baja. ¿Usted dónde vive hoy? ¿Hoy? Sí. Bueno, en la capital. Bueno, pero... Yo tendría que haberle dicho en Caseros, tengo mucho claro, más años, claro, en la provincia de más Buenos años Aires. De vivir en Caseros y en el conurbano que en Núñez, donde vivo ahora. Bueno. Bueno, 16 horas, viernes 3, lo que quiero decir es esto, alguien tiene que ir. Sí, claro, alguien tiene que ir. Alguien tiene que ir. Va a estar llenísimo. Porque, discúlpeme, a las 4 creo que es cuando recién abre la feria. Sí. No hay nadie a las 4, nunca vi nadie en las 4 de la tarde en la feria. Abre 4 y media. Abre 4 y media. Abren 4 y media, estamos ahí. Están todos armando la silla y yo con un tipo que me está dando el premio. Y para que venga alguno, así por lo menos te aplaudan, dice. Bueno, así que tienen que ir. Sala Victoria Ocampo. Seguramente, creo que sí que me van a hacer una entrevista. Señor, claro. No, que no va a sí, tener... no, no es que se lo van a dar y se va a ir corriendo. Que es lo que todo el mundo está soñando. Pero no. Así que los estoy invitando a todos. Eso, bueno, por mi parte, eso muy es bien. Todo. Ah, canta Karina Biorlegui. Sí, señor. Bien. Canta Karina Biorlegui. Ya lo hemos dicho, pero lo vamos a decir de nuevo. Bien. Estos tangos, estos fados. Sí, señor. Y no sé cuándo tampoco. Aquí está. Pista urbana, usted lo dijo mal el otro día. No, señor, ayer dije pista urbana. Pista urbana a las 20 horas. Karina Biorlegui, estos tangos, estos fados, junto a Alejandro Bordas en guitarra. Acá dicen guitarra de 7 cuerdas. No, no, existe de verdad. Yo creí que era un chiste. No, existe de verdad. Tiene una cuerda más grave. Claro, porque me parece que Bordas tiene un dedo supernumerario. No, señor. Sí, es como ese tipo que llamaba Seidedo. Sí. Y había gente, una familia en Caseros muy clásica que llamaba Seidedo. Bueno, esto será en Pista Urbana. ¿Y dónde queda Pista Urbana? Chacabuco 874. Exacto, la calle Chacabuco. ¿Cuándo será el día 5 de mayo a las 20 horas? Si habíamos quedado en que el 13 es viernes, es seguro que el 5 de mayo es domingo. Claro. Sí. Nada más. No tengo más nada. No, está bien. Nosotros actuamos un sábado. Un sábado, entonces, sí. Pensé que era el viernes. Señores, ya está. Vamos. Sí, basta de el información. El micrófono ya está arreglado. Vamos a ir al primer tema. Es un tema que tiene relación con la aeronáutica. Muy bien. Pero en globo. ¿Qué pasa con los globos, señora, en estos días? ¿Cómo? ¿Qué tiene ¿Cómo que han ver, progresado sí? los globos? Si sí. los aviones no son los mismos pero señora, de 1930. Señora, no, más vale. ¿Y el globo qué? Porque yo siempre que veo un globo, siempre es más o menos la misma gilada. Bueno, es más o menos lo mismo, pero cambió mucho la canasta. Ajá. Sí. La canasta no. familiar. Sí, esa cambió más. Pero la canasta ahora está hecha de material sustentable. Siempre fue de paja. Sí, sí, sí claro. De paja, de mil. No sé cuál es el significado de sustentable para usted. No, entonces creo que ahora es material insustentable. O sea, ¿qué es, digamos, el material sustentable? Sí. No, es cierto que usted se refiere a la paja y al mimbre, que es toda una misma familia. Claro, pero ¿no es la paja un poco vulnerable para sí. que muchas personas vayan en globo? No solo eso, sí, sí. El fuego. El fuego. El fuego. Lo que pasa tira que... un pucho al piso sí, bueno. de una nave de no, paja bueno. y se le prende fuego. Pero atención porque hay globos con helio. Sí, y con helios. Y hay globos con aire caliente. No confundir, porque el gas helio es un gas. Claro, sí. no está prendido. En no, cambio, no. en otros globos funciona el aire caliente... Y tienen una llamarada. Como una llamarada, un soplete
que en donde se tuerce un poco se prende fuego. Por eso. Pero la mayoría no son de eso, los globos. Si usted va acá enfrente, en la plaza, y se compra un globo para su hijo. No, pero está, no es ese. Está inflado con él y usted lo larga. Es el mismo principio. Bueno, pero estamos. Distinto final. No. Estamos hablando de paseos en globo, de viajes por en eso, globo. Por eso, no. Ahora, confundir. ¿A usted le parece una canasta? ¿Cuántas personas puede sostener una canasta de paja? ¿Usted se sorprendería? Ey, cuidado. Ojo con lo que va a decir. Sí. ¿Se sorprendería si yo le dijera? Sí. Tenga cuidado. Hace muchos años que estamos en este servicio. Si yo le dijera muchas. Sí. Muchas. ¿Muchas cuántas? Un avión lleva 200 personas. Está bien. Señor. Pero usted, pero, no hay aviones de paja. Un globo, por ejemplo, turístico... En la zona de Capadocia, esto es en Turquía, puede llevar hasta 20 personas. Y en otras zonas no. Para mí tienen que ponerse, ahora vamos a leer el informe igual, pero a mí me parece que tienen que ponerse en forma equilibrada. Sí, no sí. Pueden ir todos, ponerle, suponete que de un lado hay unas montañas muy lindas y del otro no hay nada. Entonces van todos a mirar la montaña, chao, se da vuelta la canasta. Y nos caemos todos. Así como en cualquier otra cosa aeronáutica, hay un capitán, hay una autoridad. El que maneja el globo. Que le dice vos y vos. ¿Cómo se maneja un globo? No se maneja. El globo va donde quiere. Que no, tiene timón. Mentira. Los globos van donde quiera. Pero tiene dos piolines que el tipo va a manejar. Ah, nada. Es un globo. El viento lo lleva para allá. Pero no podés hacer nada, vos. Pero ¿y el paseo? Entonces, ¿dónde me deja? Yo me subo. ¿Dónde se sabe dónde me subo en Capadocia. ¿Y dónde me va? No se sabe, señor. Y bueno. Después, ellos hablan por teléfono con un tipo de un camión, lo van a buscar. Bueno, pero yo precisaría saber más o menos dónde. Bueno, vamos a ver lo que dice acá. Volar en globo. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Volar en globo es una actividad regulada por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Los globetrotters. Sí. Son aeronaves matriculadas y como tales pasan rigurosos controles periódicos para garantizar que todas y cada una de sus partes, etcétera. Sí. Media hora de pésima literatura. Cada globo tiene un seguro. Bueno. O sea, nada, seguridad. Bien. La seguridad es que están matriculados los globos. Bueno, pero eso no es una seguridad. Si se pincha, por lo menos está matriculado. Vértigos o mareo. Bueno, atención la gente. Atención. Porque hay que advertirle que el globo puede ir hasta ser un puntito en el cielo al infinito. Primero, no tomar ningún medicamento contra el mareo. Era todo lo que recomiendan siempre. Dice, no será necesario. Ah, qué bien. Pasajeros con mucho vértigo han disfrutado plenamente el vuelo. Y bueno, pasajeros con poco han vomitado. Sí. No, lo que sí dice... Se ruega vomitar fuera del globo. No, por supuesto, es un desperdicio. Adentro. Dice que son tan lentos los movimientos, sí. Sube la altura con tan lentitud que la gente, hasta la más impresionable y que tiene vértigo... Se ríe, sí, porque es en cámara lenta. No, pero si usted toma conciencia, por más lento que sea, de que está... A mí me pasaría. En una canasta. A 6 metros ya te matás y te caes. Sí. En una canasta con un piolín y una tela inflada. Yo no me subo ni con un revólver en la nuca, disculpe. No, ahora bien, no pastillas para el mareo. Bueno. Si por casualidad le agarra el mareo, mire al horizonte durante 15 segundos y verá cómo se desmaya. No. Uno de los consejos para volar en globo más útiles, vestimenta. No es necesario abrigarse más para volar en globo. ¡Mentira! La temperatura baja un grado cada 180 metros de altura. Sí. 1.800 metros, 10 grados menos. Sí. ¿Y si pero sube... 8.000 metros, 100 grados menos. No. ¿Pero y qué? ¿100 grados menos qué? Pero no sube 1.800 metros un globo. No creo. No, no. Le pido, por favor, que no. Podría llegar a subir, sí. Le pido que no. No, le pido que no, pero si empiezan a cortar y tirar las alforjas, como hacen a veces, el peso. Lastre, arrojar lastre. Arrojar lastre. Por ejemplo, se cae uno. Sí. Se cae uno de los 20. Ya subió el globo. Y ya pega un estirón de 100 metros. Ahora, perdón, tiran el lastre. Sí. Pero eso cae, puede caer en una casa, una persona. En Estados Unidos
más o menos unas 1.500 personas mueren todos los años por la caída del lastre de globos en sus respectivas cabezas. Pero, bueno, me parece que debe haber un tráfico de globos muy importante para que ocurra eso. Ahora, ¿cómo desciende el globo? El descenso del globo es porque empiezan a achicar el fuego. El fuego, mientras el fuego esté, el globo está inflado. Cuando usted le afloja el gasificador... Claro, empieza, le queda una llamita así. Y ahí baja. Si es un globo de helio, lo desinfla. Sí, bueno. Lo desinfla. Eso cuando se le abre del todo, sale el globo así, como los de la fiesta de cumpleaños. Claro, queda allá. Pegan contra el monte Everest. Que se salve el que pueda. Además, discúlpeme, usted me dice... lentamente le baja el fuego, entonces baja. Va bajando. Eso se llama caída lenta. Lenta. Pero es caída. Es caída. ¿Eh? No, ¿para qué quiere quedarse ahí toda la tarde? No, bueno, pero... Vamos a descender. Es que el globo... Se baja y le avisan al del camión. Estamos aquí... Estamos aquí en un lugar, no sabría identificar. Así el globo esté totalmente desinflado. Por eso la forma que tiene... se transforma en un paracaídas. Eso, tómelo como de quien viene. No. Es raro de conjeturar eso, porque es cerrado el globo, tiene un agujero abajo. Ese es el problema. Que el globo... Un paracaídas con 20 personas creo que tenga mucho futuro. Bien, no se abrigue entonces, ¿no? Muy bien. Porque no subiremos a tanta altura. Ah, ese es un dato. Bueno, pero sí. Ese es un globo, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Vamos rasante. Bueno, pero ¿a qué altura? Nos vamos pegando incluso en el piso. No, bueno. Pero discúlpeme, si yo ya tenía frío abajo. Claro. ¿Por qué me voy a desnudar? Yo ya venía con un sobre todo que me voy a poner de cuerpito gentil. No, bueno, sabe el viento que sopla allá arriba. Está bien, pero no menosprecien el calor alrededor de la caldera, del viento. Bueno, del fuego. Pero entonces, discúlpeme, yo que soy nudista. Sí, ya me di cuenta. Bueno, sí, claro. Me di cuenta cuando subió el globo. Sí. No sé si ponerme. Lo ayudaron de abajo para que suba. No sé si ponerme. Si ponerme una chalina o algo. Tenga cuidado. Sí. Las chalinas suelen enredarse en los árboles. No se va colgando la chalina, por ahí el árbol, el globo pasa por arriba de un árbol, se le enreda la chalina y usted queda como Isadora Duncan. Sí. Bien, tiempo de vuelo. Ah, esto es interesante. Claro, ¿cuánto dura? Sí. Porque yo a los 10 minutos me aburrí. Y pero a veces por las maniobras no podemos hacer vuelos muy cortos, tenemos que tener una travesía de 4 horas. Bueno, a ver qué dice aquí. El vuelo tendrá una duración aproximada de 45 minutos a una hora. No Miren. Tenemos lavabos a bordo. Claro. Bueno, es lo único que falta. ¿Sabes cuánto pesa una pileta? No. Dice, no, pero tampoco para ir al baño. Por eso no, tampoco. No tenemos ningún... Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Acá entre nosotros somos gente grande. Lo que se dice inodoro no hay. No hay. Claro, se aconseja ir antes. Tampoco hay agujeros de desagote, de nada. De nada. Pero en los entresijos de la paja... Sí, pero... Pero veo que la paja suele absorber. Es absorbente. La es paja. Absorbente. Sí. Como sabemos todos. Bueno, y después eso es muy difícil de limpiar porque la paja no se limpia. No. Se limpia sola con los vientos. No, bueno, cuando no sopla el pampero, ahí sale todo. Bien, dice, el tiempo de vuelo entonces 45 minutos a una hora. No pasaría nada si usted fumara, pero si no está permitido en ningún lado, lo único que falta es que lo permitan en un globo. Justo ahí. Pero aparte, atención, porque el globo está hecho de un material plástico. Con la colilla del cigarrillo le hace un agujero al globo. Y empieza a perder el aire. Igual el globo tiene una tolerancia, un umbral de agujero tolerable. Todos sabemos que el globo tiene un gran agujero, ¿verdad? No. Sí, el de abajo. Sí, abajo o tiene un gran agujero. O donde entra el fuego. Ah, el globo en sí. Sí, el globo. Lo inflable, sí. Lo inflable. El señor dice, si quema con un pucho, pierde por ahí. Pero un agujero de un pucho... No pasa nada. No pasa nada. ¿Así? ¿Dos puchos? Sí. Pero no es que se agranda el agujero... Y de tanto soplar. Cuidado con eso. Pregunte antes
de hacer una gracia. Dice, claro, hay que estar parado, todo el viaje parado. Sí, sí. No está permitido llevar mascotas en el globo. ¿Y qué va a llevar? ¿Qué va a llevar? Y, pues, la mascota tiende a caerse. Por también. Eso, un gato, se asusta el gato. Sí, se sí. sube, qué sé yo, chao. Abajo. Además el gato empieza a afilarse en las uñas sí. y hace todo el agujero y de hablar la paja. Un pájaro. Dice, espacio a bordo. Algo que yo no sabía, hay compartimientos en el globo. Claro, yo voy con mi novia. El piloto va en un lugar solo para él. Claro. Y la botella de gas. ¿Qué botella? De una garrafa. De propano es. Claro, donde prende el fuego. Y en varios compartimientos se distribuye el resto de los pasajeros, entre ellos usted y su novia. Bueno, porque le recomendamos, eso sí, que tenga prudencia en las demostraciones de afecto, porque se puede sacudir el globo. Bueno, yo le prometí a mi novia que le iba a proponer casamiento en el aire, claro. Y por eso vinimos. Pero eso no es proponer, ya, si ya le prometió, ya se lo propuso. ¿Cómo le proponía abajo? Tiene razón el señor, ¿eh? No, pero, ya me lo dijiste que usted abajo. Cambie de novia. No, momento. No, bueno, pero... Ya me lo dijiste abajo, le va a decir. Los dos fantaseamos. ¿Qué hacemos acá? Estoy muerta de frío y de miedo. Cuando empezamos a salir juntos, una de nuestras fantasías era una proposición de casamiento en la altura. Y por eso vinimos. En la canasta de paja. Claro. ¿Y cómo se tiene una fantasía así? Bueno. Se me ocurre. ¿A partir de qué atrofia mental? Claro, usted de la nada dice... Bueno, ¿y el señor que vino desnudo qué? Bueno, tiene... pero lo mío es naturalismo. Nosotros le advertimos. ¿Qué? ¡No aplaudan eso! Le advertimos también de la rispidez de la paja sí. en la piel desnuda. Sí. Claro, por eso yo... quedas todo marcado. Por eso yo pedí estar en el medio sí. y no contra la paja... Y, claro, sino, sí. ¿Y de dónde se agarra? Porque estoy todo el viaje diciendo, ¡ay, ay! Debe ay. Haber agarrederas, ¿no? Sí, hay. ¿Hay baranda? Como un pasamanos, algún lugar de donde agarrarse. Sí. No sé si me interpreta sí, lo sí. que le quiero significar. Dice, la borda sí, o la gorda. No, la borda. Borda. No, la borda es bastante alta. No, es la gorda, entonces. Por lo que uno se siente protegido. Bueno, protegido, pero no vemos nada. Parece que fuéramos una encomienda. Sí. Además, estamos todos adentro de una canasta. No nos caemos, pero no vemos nada. ¿Quién me asegura que hemos levantado vuelo? Por ahí hay cuatro tipos que me están sacudiendo abajo. Nada más. Todo lo que ves es el fuego y el globo para arriba. Después no ve nada. Bueno, dentro de cada compartimiento pueden ir de 2 a 4 personas. Exacto. Es decir, 3. Sí, a mí me tocó el compartimento con la parejita esta. Sí. Yo lamento que me tocó el mismo. Soy un nudista. Claro. Que estoy solo. Sí, imagínense. Y me tocó estar con ustedes dos. Bueno, pero. Equipaje. No podés llevar ningún equipaje. Nada. ¿Qué va a llevar a un equipaje globo? No hay. ¿Dónde se cree que va? Bueno, pero unas galletitas para. Sí. Eso no es equipaje. Estamos hablando de una valija. Usted es nudista y una valija llena. No, bueno. ¿Para qué? Pero llevo el termo. Sí, ya veo. Sí. Dale. Para el mate, con el mate, la yerba. Claro. Un repasador. Todo eso ocupa lugar. Bueno, ya que la duración del vuelo es de 1 hora y que el vehículo de apoyo en tierra... El camión. Ahí está. Claro. ¿Qué le dije yo? Pero esta es una mala manera de introducirlo en una oración... Subordinada. Sí, sí, bueno, muy subordinada. Muy subordinada. Nos irá siguiendo en todo momento. Podemos dejar los bolsos, mochilas y demás en el camión. Exacto. El camión va abajo del globo todo el tiempo. Ahora, el camión no se pianta con los bolsos de todos y nos roban. Usted ve que el camión agarra por otra hemos ruta. Hemos tenido muchos problemas. Claro, desde ahora, arriba. ¿Cuánto tarda? No, el globo es lento, no es rápido. Es lento. Bien. Pero aparte, está el tipo que maneja es amigo de los del camión. Están arreglados. Están arreglados. Claro, le va a robar. Se puede contratar un vuelo privado también. Yo le digo a usted,
que quiere declarar su amor, sí. Y a lo mejor justo hay alguno que lo está mirando, escuchando, y usted le da no sé qué. Eso sería el sumum de nuestra fantasía. Concretar prácticamente el matrimonio con todo. Ah, con sumar, quiere con decir. Con todos los sacramentos, digamos. Arriba del globo. Sí. Arriba del globo. Los sacramentos, los vigilantes, los cañoncitos. Esa es una fantasía. Todo. Bueno. Esa sí es una fantasía. Pero igual el que maneja. No pelar un anillo y decir, ¿querés casarte conmigo? No, bueno, pero igual el que maneja tiene que estar. Yo no lo sé manejar. Pero vio, la discreción del que maneja es proverbial. Bueno. Siempre está mirando para afuera, igual que el motorman. La de espalda. Pero tiene que estar de espalda. ¿Para dónde va a mirar el tipo? Claro. A mí no me parece un buen lugar para lo que el señor. A mí no me parece un buen lugar de ninguna manera. Está bien. Por eso están solteros. ¿Por eso qué? Están solteros. Y yo me estoy por casar. ¿Usted qué sabe si estoy soltero? Sabe. A lo mejor somos casados. El señor está soltero. Se lo propusimos en un colectivo, como cualquiera. Yo me estoy por casar con su hermana. ¿En serio? Sí. Que es nudista también ahora. Sí. En ocasiones. Digamos. No, no. Bueno, atención con los compañeros de vuelo. Hay que respetar, no hay que empujar. Y sin embargo, acá dice que se crea inmediatamente muy buen ambiente entre todos los pasajeros. Sí, eso me lo comentaron. Empiezan a ser chistes. Qué raro, sí. Toda la gente que está por morir se hace amiga. No, no. Yo nunca he visto ningún lugar donde los pasajeros tengan entre ellos un buen ambiente. Generalmente uno considera al resto del pasaje como una banda de enemigos. Me comentaron que justamente en estos globos de Capadocia, de Turquía, los mismos que manejan el globo con el del otro globo se van chocando. Corren carreras, dicen. No, no, señor. Este equipo. Te hacen picada. Sí. Vamos a llegar primero nosotros o los otros. Ah, compite no, con no nosotros. Le subo, señor. Se ríe todo el mundo. No le subo, sí. Pero no debe haber buen ambiente, porque imagínese, usted va con una dama sí. Y por ahí alguien la empuja o algo y su novia se da vuelta y dice, ¿qué me reempuja? No, bueno, pero... Y usted ahí salta. Sí, pero arriba del globo, ¿qué? Y bueno, mira, dice, no te pego porque estamos arriba del globo. Me no, comentaron que en otro momento también el que maneja de una heladerita saca hielo, whisky, le da a todos un whisky. ¿Whisky? ¿Pero whisky. Usted a qué boliche va? No, no. Es parte de la experiencia. Como no, un cuidado. Brinde. Yo a mí no me gusta el globo. No, no. Bueno. Pero usted está muy negado al globo. Desde que empezó el informe está diciendo que no, que no. No, que señor, no. Pero el señor sube. Hay mal ambiente. Sube con la novia. Sí. Sí. Por lo menos dice, así que le gustan los globos, ¿eh? No, usted vino a provocar. No, señor. Vino a provocar acá a la gente. Yo soy el que no quería subir. Sí, por eso. Y ahora está. Se hubiera quedado abajo. Se hubiera quedado. Ahora estamos. Bueno, ahora ya estoy aquí. Estamos bueno, 5.000 metros de altura y no sabemos cómo parar el globo porque empezó a subir, a subir, a subir. ¡Socorro! Todo lo que sube baja. Eso es lo que me preocupa. Bueno, en algún momento. Aparte, a partir de los 5.000 metros no hay más oxígeno. Dejen disfrutar de la naturaleza. ¿Y qué naturaleza? No hay nada. No alcanza ni para uno el aire que hay. Todos somos naturaleza. Yo, así, desnudo como vine al mundo, sí. Abrazo. Gracias. Abrazo a mi planeta Tierra. Abrazo. Sí. Si seguimos así, lo vas a abrazar, ¿sabes cómo? A mí lo que me preocupó es lo que dijo el señor, de que cada 100 metros. Cada 180 metros, un grado menos. Un grado menos. Y empecé a notar el frío. Lo noté cuando lo vi al señor, al nudista. Yo no era morado, Bueno, son vuelos a primera hora de la mañana. ¿Qué? Son las 6 de la mañana. ¿Qué hago yo arriba un globo? Porque no hay viento. No hay viento. Llegan de noche. Llegan los pasajeros de noche. Sí, claro. Y esperan a que... Como los que trabajan en las panaderías. Sí. Nosotros los pasamos a buscar por el hotel. Con el camión. A las 4 de la mañana. Ah, ¿ustedes bueno. vinieron juntos? Somos compañeros de trabajo. Sí. Coincidimos. Ah, trabajamos juntos, sí. Coincidimos. Trabajamos en una fábrica de globos, pero para cumpleaños. Ah, otra cosa. Sí.
Hablando de globos, nosotros los probamos, los globos individualmente. Sí. Los inflamos y yo soy trompetista, me contrataron por eso, por la cantidad de aire que... Para que deje de tocar la trompeta. Qué bueno sería subir en un globo, de verdad, un globo aerostático. Sí. Lo verdadero. Bueno, los felicito. Pero les digo, los pasamos a buscar por el hotel 4 de la mañana y 6 de la mañana ya estamos embarcando, englobando. ¿Y a qué hora volvemos? ¿A las 7? Enseguida, ya a las 8 de la mañana ya está de vuelta. Estamos de vuelta en el hotel. Con el camión aburrido, con ganas de irte a dormir otra vez. Cuidado con la meteorología, porque sí. No me va a decir que si hay mal tiempo usted sube. No. No, no. Vamos a qué dice acá. Para montar en globo, ¿hay que montar? Sí. Sí. Debemos contar con una previsión meteorológica favorable. El día debe amanecer sin viento, lluvia o niebla. Nunca. Nunca podemos ir. Son pocos los días aptos. Sí. De forma que el vuelo transcurra en las mejores condiciones posibles. Los directores de operaciones de cada empresa están muy pendientes de las previsiones. De esta forma de tembín, bla, bla, bla. Sí. O sea, si llueve no hay. Claro. Si hay viento, no. No. Nada. Volar en globo es una actividad que depende enteramente de la naturaleza. Así que planifique adecuadamente. En realidad es esta empresa de globos llama la frustración. No. Si de cada 10 globos sale uno. Sí, pero mire que dicen que se le hace vicio, ¿eh? Que el que probó una vez... Sí, sí. ¿A qué se refiere? Al globo. El que probó una vez, después no se quiere bajar. Lo tiene, sí, todo el día. Donde va, quiere... Bueno, quiere ir. ¡Peso! No creo que cualquiera puede ir en un globo. Las personas muy pesadas se parecen mucho a ti. No, estaba recitando. Muy pesadas no pueden viajar. Claro, si va una persona... Peso máximo, 99 kilos. Ah, pero 100, por un kilo, diga 100. Señor, ¿qué? Lo lamento. No, bueno, pero... Lo lamento. Si usted, ¿por qué no se pone a correr? Por ahí baja un medio kilo. Pero escúcheme, si el lo máximo es 99, pero otro pesa 72. Pero flaco, mala suerte, señor. No, haga la cuenta. 37. No, haga la cuenta. Que nos pones en riesgo a todos. Pero, por venir en ese estado físico. Ah, no, hay un detalle. Después de los 100 kilos, te cobran 50% del vuelo. O sea, pagás más caro. Pero, ¿por qué? Eso es discriminatorio totalmente. Sí, exactamente, así se llama. Discriminación por peso. Bueno. Está bien. Después, las restricciones para volar son las siguientes. Muy bien. Atención. Primero, que hayan ingerido bebidas alcohólicas en un periodo previo de 12 horas antes del vuelo. ¿Y qué sabe? Bueno. O sea, te hacen un análisis. Ah, no, te hacen soplar. Claro, se puede hacer la alcoholemia. Sí, sí. No podés, borracho. Porque no podés subir. Imagínate, por ejemplo, un borracho que se pone loco en la altura. Y le saca el volante al que maneja. Al tipo, no. Bueno. Y puede hacer una película con eso, ¿eh? Y sí. Y un loco furioso que se... le roba el volante al tipo y empieza a hacer maniobras que no me imagino cuáles pueden ser. Sí, porque no se notan mucho las maniobras. O no, mejor una banda de delincuentes que toma un globo y dice, vamos a Cuba. Sí. O algo así. Sí, pero escúcheme, la policía sube a un avión y lo interceptan 2 minutos. Bueno, usted me arruina todos los argumentos. Bueno. Va una cosa tan lenta. Mujeres embarazadas. No pueden subir. No pueden. Porque si justo le da ganas de parir... Claro. No es ganas, señor. Sí, bueno. No es que uno dice, ¡ay, qué ganas de tener un hijo! Bueno, en realidad sí. Sí. ¿A quién le da ganas? Al bebé que está por nacer le da ganas de claro, nacer. Exactamente. Claro, exactamente. Me dice, voy a nacer. Sí, ya voy a nacer porque quiero ser de Escorpio. Voy a nacer. Sí. Y nazco. Y ya. Que hayan ingerido, ya se lo dije... Personas con problemas de presión y de presión arterial. Claro. Nadie puede viajar. Personas con problemas cardiorrespiratorios. Nadie puede viajar. Cirugías recientes, o sea,
Si usted es una cirugía... No, señor, si usted lo... Ah, tuvo una cirugía. Lo operaron ayer y se va el otro día a subir no un globo. No puede. Bueno. Y si tiene problemas de columna y rodilla, nadie puede ir en globo. Nadie. Nadie. Atletas. Entre los días que llueve. Sí. Las enfermedades que tenemos y los kilos que pesamos, es siempre vacío los globos. Sí. Están los tipos ahí en la cabina... Sí, esperando. Limpiando la canasta. ¿Cuántos globos hacen falta para elevar un cuerpo? ¿Qué es esto? Estos son... Es otro tipo de informe. Son los globos de los de helio, como acá en la plaza. Ah. ¿Con cuántos se puede...? Mucho. Por ejemplo, un litro de helio puede elevar un gramo. ¿Pero cuántos globos infla un litro de helio? No importa. Nada. Muy poco. Quiere decir que para un kilo... 1000 litros de helio. Es un montón. No es tanto. Para 80 kilos, 80.000 litros de helio. Y no es mucho. ¿Qué no es mucho? Son 20. No es mucho, somos 20. No. Si un globo tiene 25 centímetros de diámetro, contiene unos 8.6 litros de helio y podrá elevar unos 8.6 gramos. Claro. Y así. O sea, para elevar un kilo, 200 globos. Si, por ejemplo, una persona pesa 80 kilos, necesitará nada menos que 16.000 globos. ¿Globos de esos de 25 kilos? Sí, sí, lo de la plaza. Para elevarse. Es demasiado. Yo soñaba que los vendedores de globos podían ser levantados por su propio producto. Bueno, se estoquearon. Salvo mucho que lleve 16.000 el tipo. Sí, 16.000. Está muy estoqueado. Está estoqueado porque no se vende últimamente. El globo no tiene tanta salida, le digo. Nosotros trabajamos en una fábrica de globos. Claro, claro. Ahora, ¿qué capacidad tiene uno de inflarlo con el aliento propio? Bueno. Y según la caja torácica, por ejemplo. Claro. Porque. Pero usted que es trompetista, que es un profesional de la soplada. Puede estar todo el día. Todo el día puede estar. ¿Está todo el día? Todo el día. Y entonces para vendemos globos sin inflar, ¿eh? Pero también está en vidriera... Sí. Tenemos que poner globos inflados. Claro, bueno, claro. Imagínese que usted haga un cumpleaños con globos desinflados. Una F, una E, una L, una I, una Z. Feliz cumpleaños con globos desinflados. No, es muy... ¿El niño qué hace? Llora. No, mire, yo quería contratar, porque estoy organizando un cumpleaños. Ajá. ¡Qué bien! De... No, es que los gustos hay que dárselos en vida. No. Cumpleaños mi tía, que es una señora... Ah, no me digas. Qué bien, qué suerte. Bueno, sí, qué tranquilidad, ¿no? Y le vamos a dar la sorpresa y le queremos llenar de globos toda la casa. Toda la casa. ¿Sabe lo que le podemos también agregar? Una piñata. Los globos también. Ah, sí. Ah, es la loca de la piñata. Claro. Sí, sí. Es una bolsa con obsequios. Claro. ¿Quién le también pone? Con harina y chascos, ¿no es cierto? Sí, sí. Ah. ¿Ella qué edad tiene? Ella cumple 80 añitos ahora. ¿Le puedo poner una dentadura postiza? No, todas cosas así. Pero vamos a hacer una gran fiesta. Sí. Claro. Y entonces me dijeron, llamá a ellos que son los profesionales de los globos. Porque me dijeron nosotros que... hacemos muchos cumpleaños de vieja. Pero hacen... me dijeron que hacen globos con formas. Que hacen con forma de perro. Sí. Sí. ¿Hace la espada también? ¿Vio que hay espada? ¿Cómo va a hacer un globo una espada? Una espada no se parece a un globo. Una espada es puntiaguda. ¿Dónde ve la punta de un globo? Sí, pero... No, hacemos todas cosas más bien voluminosas. Por ejemplo, un globo. No. Tenemos globos con forma de tomate. Claro. Pero con de tomate es y, como... Así como chorizo. Sí. Sí. Alargado, pero... Hay cosas más sofisticadas, me dijeron, que se puede hacer usted doblándolo, dándole varias vueltas. ¿Vete que parece un chorizo? Sí. Mire, yo lo doblo para acá y para acá. Dos chorizos parece ahora. No, señor. Chorizo fresco, balas viejas. ¿Y qué es eso ahora? Un termo. Ah, bueno, pero es muy parecido. Hacemos nosotros un número, Sí, claro. Que es de rápidamente al segundo, accediendo a... pedidos del público, hacemos formas con los globos. Sí, pero son lo que le pidan, son increíbles. Es cierto que nosotros
A veces interpretamos en forma metafórica. Claro, claro. A ver, un pingüino. Mire. Aquí está. Pero ¡voilá! Pero son dos chorizos eso, sigue siendo. Bueno. ¿Qué le estoy diciendo? No, ¿qué le estoy diciendo? Nunca vio un pingüino. Claro, son, sí, son los... un pingüino a la noche. Sí. Te lo ve y un chorizo es lo mismo. No, no, no es... No es lo mismo. A mí me lo recomendaron porque me dijeron que eran muy profesionales. No, es espectacular. El espectáculo cuando él es el gran artista. ¿Él es el globólogo? Sí, él es el gran artista. Mira estas manos. Mira sí. Oro. Porque a mí me dijeron que usted contaba con globo los cuentos, por ejemplo, de Blancanieves y los siete enanitos. Sí, sí. Había una vez una chica que se llamaba Blancanieves. Mire. Bueno, pero eso es... Dos globos. ¿Y los siete enanitos? Siete... Globito. Siete globos. Sí, pero... Pero chiquitito. No, mire, discúlpeme, pero no me convence. Bueno, porque... bueno. Yo pensé que era algo artístico, la verdad. Pero... Ah, no, ¿y esto qué es? No, 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 no me parece. No me parece artístico. ¿Y el globo para el niño? Sí. ¿Va con piolín o va suelto? Le gusta con piolín mucho. Claro. Sí. Si no, ¿dónde lo agarran? Sí, si no se le va. Duración de un globo para niños. No termina la noche. No. No. Es efímero el globo. El globo... El globo no es un juguete. No. No. Es pasajero. Mirá, el juguete es pasajero y el niño también. Bueno, sí. Pero bueno, no nos vamos a poner melancólicos. Hasta luego. No, sí, sí, es mucho. Me voy a retirar de esta entrevista. Sí. Bueno, no tengo nada más que decir. Bueno, hemos no queremos ir en globo. Por lo visto no, bueno, no hubo quórum. Como un informe muy completo. Sí, el informe sí, pero... Prácticamente hemos desalentado el vuelo en globo en todo el territorio nacional. Sí, yo creo que sí. ¿De qué color, última pregunta, de qué color les gustan los globos? Porque el señor que citó Capadocia, donde hay muchos globos al mismo tiempo. De colores. Todos de distintos colores. Multicolores. Parecen la casaca de los jockeys del hipódromo. Sí, sí, señor. Y claro. Muchas distintas formas también tienen a veces. Sí, bueno. Siempre dentro... Más o menos. De lo esférico. Sí. ¿No? Que si no es una esfera, es una pera o un huevo. Bueno. O lo que sea. Sí. Y a mí me gusta multicolor también. A rayas, por ejemplo. A rayas. Es lindo, sí. A mí sabe que me gusta amarillo, blanco y celeste, como la bandera argentina. Pero amarilla no es la bandera argentina. El sol. Ah, pero el sol, más chiquito. El sol, pero no, el tiene sol. Que estar dibujado el sol. Bueno. No vale que vaya... Sí, tiene que estar dibujado. Claro. Sí. Yo dibujaba soles cuando era chico. Lo felicito. Ah, qué bien. Sí. No, me había especializado en dibujar escudos. Es muy difícil dibujar el escudo nacional. Sí. Con las manos así. Es muy difícil las manos. A nadie le salen. No. De hecho, no nos está saliendo. Y la cara que tiene el sol. Creo que es un tipo medio raro. Sí. Está mirando ahí con los ojos. Todo difícil. ¿Y el gorro frigio cómo lo hace? Oh, tiene un doblez. Y el palo del gorro frigio. Sí. No, porque encima el palo lo está sosteniendo una mano o las dos. Las dos. ¿Cómo hace? Con un amigo a sostener un palo con las dos manos. Usted podrá decirlo mejor que nosotros. No, no, señor. Mire, deme la mano. Como en el... ¿Cómo metemos un palo acá adentro? A ver, dígame usted. Así como estamos desalentando el uso del globo aerostático, vamos a eliminar la política del desaliento de cualquier otro asunto. Uh-huh. Para dejar entrar aquí en el Teatro Gran Pilar algo del pensamiento ajeno. Aires de tragedia, ¿eh? Porque hoy hablaremos de Fedra y de Hipólito. ¿Quiénes son estos niatos? Dirán ustedes. Bueno, ¿quiénes son? Resumen de lo no publicado. Minos, rey de Creta, conocido en este programa, atacó a Atenas en una ocasión porque su hijo, Androgeo, fue asesinado en Atenas durante unos juegos. Fue asesinado
en circunstancias misteriosas. Entonces Minos se enojó. Minos era el rey de Creta. Enojó, mandó una flota, venció a los atenienses y les impuso un tributo. Este tributo consistía en que, no sé si era una vez por año, mandaban, tenían que mandar los atenienses una cantidad de jóvenes para ser introducidos dentro del famoso laberinto de Creta, sí, donde estaba el Minotauro, un ser monstruoso con cabeza de toro y cuerpo de hombre. Y el Minotauro se comía a esos jóvenes. Ese era el tributo que los atenienses tenían que pagar. Teseo, el héroe de Atenas, se anotó como voluntario entre esos jóvenes que mandaban a Creta para ser devorados por el monstruo. Y allí se hizo amigo nada menos que de Ariadna, la hija del rey Minos. Bueno. Y ella se enamoró y él le prometió casamiento si ella lo ayudaba a entrar en el laberinto o algo. Y lo que hizo Ariadna, que se enamoró inmediatamente de Teseo, fue darle un ovillo de hilo. Con el ovillo, ella lo plantó en la entrada y el tipo iba desenrollando el ovillo y fue. Eso no fue nada, porque la verdadera hazaña fue que cuando encontró al monstruo, al Minotauro, lo mató a piña. A piña lo mató Teseo. Bueno, no importa. Entonces, Teseo liberó a todos los compañeros y tomó su barco y rajó para Atenas. Y se llevó, ya que estaba, a esta muchacha, Ariadna. Llegan a la isla de Naxos, era una isla que estaba en el camino, y dice, bueno, vamos a parar aquí, voy a echar una mirada. Bueno, en este lugar. Pero en una de esas, Ariadna se durmió y Teseo se hizo a la mar y rajó, y la dejó sola la mina. La mina después tuvo suerte porque se casó, justo apareció al rato nomás, el dios Dioniso. Se casó con ella y la llevó a vivir al Olimpo. Anda a llevarla. La pegó. Y a veces es preferible que te deje un novio. Sí. Bueno, fenómeno. Ahora bien, Ariadna tenía una hermana, Fedra. Sí, me suena. Fedra. Y hoy vamos a hablar de Fedra e Hipólito. Pero ¿y quién era Hipólito? Hipólito era un hijo que Teseo tenía ya de antes. Lo había tenido con una amazona. ¿Se acuerda aquellas guerreras? Sí, que estaban en una isla. Sí, bueno, y llamada Antíope. Y bueno, se llamaba Hipólito este muchacho. Pasa el tiempo y Teseo conoce a Fedra, la manda a raptar y se casa con Fedra, con la hermana de Ariadna, con la hermana. A todo esto el rey Minos, imagínese, echó una furia. Y ahí Fedra conoce a Hipólito, e Hipólito había heredado de su madre, la amazona, la devoción exclusiva a la diosa Casta, Artemis, que era una diosa que, la diosa de la caza, sí, pero que era virgen, odiaba las relaciones. Uh-huh. E Hipólito odiaba las relaciones y a las mujeres. Se fue a vivir a Tresén, Hipólito. Esto tiene sentido, porque Teseo, si bien es el héroe de Atenas, había nacido y había pasado su infancia en Tresén. Recién después, cuando fue grande, fue reconocido por su padre, el rey Egeo, y fue Atenas, gobernó Atenas, etc. Bueno, pero resulta que Afrodita, la diosa Afrodita, la diosa del amor, siempre tuvo bronca a la otra diosa, Artemis. Sí, a la casta. Una de la castidad, la otra del amor, imagínense. Sí. Y entonces, ¿qué hizo? Hizo que, con artes mágicas, para eso era una diosa, que Fedra, que se acababa de casar con Teseo, se enamorara de Hipólito, que era el hijo de Teseo.
Un amor incestuosamente o políticamente incestuoso. Sí. Se conocieron cuando asistían a los famosos misterios de Eleusis, que eran unos ritos de iniciación anuales relacionados con el culto a los dioses, y se celebraban en Eleusis, un lugar cerca de Atenas. Eran ritos los más célebres de la antigüedad clásica. No sé cómo eran, porque para eso son misteriosos y secretos. Bueno. Resultó ser que Hipólito llegó a la celebración vestido con una túnica de lino blanco, el cabello adornado con guirnaldas, y aunque sus rasgos tenían una expresión muy durazna, Fedra lo encontró irresistible. Como en ese tiempo Teseo estaba de viaje con su amigo Piritoo, o tal vez en el infierno donde fue con Piritoo, no importa, Fedra siguió a Hipólito a Tresén y allí mandó a construir el templo de Afrodita. Un templo, o sea, la diosa estaba en contra de las convicciones de Hipólito. Y lo construyó en un lugar desde el que se veía el gimnasio. Y desde allí lo campaneaba todos los días, mientras él practicaba atletismo, saltos y lucha, completamente desnudo. Porque al gimnasio se iba desnudo. No es que era nudista como usted. No. En el gimnasio, desnudo. Y la tipa llegó al templo y el templo cocoteaba como saltaba el tipo. Bien. En el recinto del templo había un antiguo árbol cuyas hojas taladraba Fedra con una horquilla del pelo cuando veía el objeto de su pasión. Hacía como una cosa, ¿no? Bueno, todavía en épocas históricas estaba ese árbol, un antiguo mirto, incluso todo perforado. Después, cuando Hipólito asistió a los Juegos Panateneos y se alojó en el Palacio de Teseo, Fedra fue a Atenas y se alojó en otro lugar. Y de ahí también. Y había fiestas, y Fedra fue muy discreta, no le comentó a nadie acerca de su deseo por el hijo de su esposo. Aunque era hijo de otra tipa, sí. Pero no importa. Pero el amor que sentía por Hipólito me tenía perturbada. Comía poco, no dormía. ¿Vio cómo se pone una? Sí, está enamorada. Está enamorada del hijo de Teseo. Enamorada. Se fue debilitando tanto que su vieja nodriza. Por favor, señor. A ver, la vieja, en todo caso, hay que citarla. ¿Quién era la madre de Fedra? Era Parsifal. Aquella, la mujer de Minos, que se había enamorado de un toro, Y bueno. No importa. No importa. Dice, la vieja nodriza averiguó, le sacó de mentira verdad y le dijo, mándale una carta. Y adivinen qué, se la envió. Se la mandó. Se la envió, dice. Y Fedra ahí le confesó a Hipólito que se había enamorado de él, y le dijo que se había convertido al culto de Artemis, la otra diosa. Claro. Mentira, ella era de Afrodita, pero le mintió. También escribió. Acá tengo la carta. ¿Es la carta original? Cuidado, porque se rompe. Muy por favor. Nosotras, las mujeres de la casa real cretense, sin duda estamos destinadas a ser desafortunadas en el amor. Mira a mi abuela Europa, a mi madre Pasifae, y últimamente a mi hermana Ariadna. ¡Ah, la desgraciada Ariadna! La había dejado Teseo, sí, la dejó el marido de ella. Dice, abandonada por tu padre, el infiel Teseo. Bueno, y empezó a hablarle mal del marido. No es buena política. Bueno, no. Bueno, no importa. ¿Por qué no te han castigado las furias por demostrar tal indiferencia filial hacia su trágico destino? Bueno. Cuento contigo porque, ¿sabes por qué? Porque la amazona, que era la mamá la de Hipólito, algunos dicen que Teseo la hizo matar. Ah, entonces le pregunta, ella le pregunta,
¿por qué no te han castigado la furia por demostrar tal indiferencia? O sea, le agarra con él también. Sí. No es una buena carta. No, todavía. Te manda una carta para decir que te ama y te empieza a sacar todos los defectos. Bueno. Dice, ¿por qué no nos vamos lejos, juntos? Al menos una temporada, con la excusa de organizar una expedición de caza. Entre tanto, sigue escribiendo la mina, ¿no? Nadie debe sospechar de los verdaderos sentimientos que nos profesamos mutuamente. El tipo no le había dicho nada. No había nada. Ya vivimos bajo el mismo techo, claro, se hospedaban en el mismo lugar. Y nuestro efecto será considerado inocente, discúlpeme, ¿qué? Incluso digno de elogio. Bueno, se preguntarán ustedes qué hizo Hipólito al leer la carta. La aceptó. La quemó. La quemó horrorizado y a los gritos. Los gritos es un énfasis. Sí, sí. ¡Ay! Y se fue corriendo a buscarla, a Fedra, para enfrentarla. Fedra, cuando lo vio venir, en actitud de rechazo, ¿qué hizo? Hizo la gran putifar. ¿Cuál es? ¿La gran qué? La gran putifar. Ah. Es un insulto sofisticado. Erudito. Sí. Se desgarró la ropa, abrió de par en par las puertas de su habitación y gritó, ¡socorro, socorro, me han violado! Para completar el cuadro dantesco, se ahorcó. Bueno, pero... Eso no lo había hecho la mujer de Putifar. No, eso... Agarró y se ahorcó. Y dejó una nota, antes de ahorcarse, me imagino. Sí. Otra, ya que no era la carta, acusando al pobre Hipólito de crímenes monstruosos. Cuando Teseo recibió la noticia, che, mirá lo que pasó. ¿Qué dijo? Aunque no sabe lo que pasó. Maldijo a Hipólito. ¿Y sí? Y ordenó que abandonara Atenas de inmediato y que no regresara jamás, le dijo. Después Teseo recordó, Teseo era hijo de Poseidón, el dios del mar. Sí. Y recordó que Poseidón le había prometido cumplirle 3 deseos. Y se gastó uno. Le rogó que Hipólito muriera ese mismo día. Padre, suplicó, haz que una bestia se cruce en el camino de Hipólito mientras se dirige a Tresem. Porque Hipólito andaba en carro y iba a Tresem. Hipólito había huido de Atenas a toda velocidad. Claro, ¿por qué? Porque la tipa lo había acusado, que yo no. Claro, claro. Y se fue a Tresem. Cuando cruzaba la parte más estrecha del istmo, hay que pasar para ir de Atenas a Tresem por el istmo de Corinto. Bueno, cuando es la parte más estrecha, una enorme ola, más alta que la roca Moluria, que no sé cómo será de alta, bueno, se levantó rugiendo en dirección a la orilla. De la cresta surgió un gran lobo marino. Algunos dicen que era un toro blanco. ¿Por qué dicen que era un toro blanco? No sé. A lo mejor para atar la historia con la historia de la madre de Fedra, que se había enamorado de un toro blanco. Ah, bien. El famoso toro de Creta. Bueno, salió ahí bramando, escupiendo agua. Y los 4 caballos de Hipólito, Hipólito venía con el carro, con los 4 caballos, giraron bruscamente hacia el acantilado, espantados de terror. Pero Hipólito, que era muy buena briga, consiguió frenarlos, evitar que se despeñaran, pero la bestia, el toro o lo que sea, sí, empezó a avanzar tras del carro y ya no pudo mantener el rumbo. No lejos del santuario de Artemis, que hay por ahí, aún se podía ver en la época histórica, un olivo silvestre llamado el rachos retorcido. Rachos es un término que designa un olivo pelado. Bueno, en una de cuyas ramas se engancharon las riendas de Hipólito. El carro salió para un lado, chocaron contra las rocas, quedó hecho pedazo, ¿no? Y al final murió Hipólito, arrastrado por sus propios caballos. Claro, me imagino, asustado. Pero... Sin embargo, nuestro amigo Graves dice que algunos cuentan que no es probable, pero que la diosa Artemis intervino y le dijo la verdad a Teseo. Dijo, mirá, Teseo,
acá lo que pasó fue esto y esto. Eso le dice, esto y esto qué. No, esto no, y esto no, le dijo todo lo que había pasado. Y entonces, por arte, para eso era una diosa, lo llevó a Atenas, a Tresén, mejor dicho, en un abrir y cerrar de ojos, y llegó a tiempo Teseo para reconciliarse con su hijo moribundo. También cuenta Grace que tal vez Artemis se vengó de Afrodita, causando la muerte de su hijo Adonis. Lo que sí es cierto que ordenó a los tresenos, los de Tresén, rendir honores a Hipólito como si fuera un dios. Y las novias tresenas, a partir de ese momento, se cortaban un mechón de cabello y se lo dedicaban a Hipólito. Bueno, ahí termina la historia. Las tumbas de Fedra e Hipólito se pueden ver, o se podían ver, aún en época histórica, cerca de aquel árbol con las hojas agujereadas. Hay una película dirigida por Jules Dassin, trabajaba creo que Melina Mercury. Sí. ¿Se acuerda la de Nunca en Domingo? Y Anthony Perkins, el de Psicosis. ¿Anthony Perkins? Anthony hacía de Hipólito. Pero transcurría en la época actual. Y Anthony Perkins era el joven hijo, creo que de Ralph Balone. Entonces pasaba todo lo mismo, pero en la época actual. Sí, sí. Bueno, no tiene nada que ver. Bueno. Dedicamos esta charla, es muy linda la historia. ¿A quién? A Hipólito. Sí. A Hipólito, sí. Señor. Igual a mí me gustaba un poco Fedra, ¿eh? A mí me gustaba más Ariadna, la otra. Bueno. Y, bueno, no importa. Teseo parece que era un tipo muy mujeriego. Bueno, me parece que Hipólito era todo lo contrario. Era todo lo contrario. Yo no quiero... No, no, él iba, se entrenaba y nada más. Bueno, y también los cuatro caballos del carro, sí, de Hipólito, que parece, según me dicen acá en la producción, eran caballos salvajes. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Pilar, señores. ¡Epa! En el Teatro Gran Pilar. Antes de lo que será la última presentación, que será en San Isidro, la previa a nuestra gira por España, que será en Madrid, en Valencia y Barcelona. Muy bien. Muy pronto también. Muy bien. Señoras, señores. La gente que no está escuchando en Madrid, estaremos allí el día 18 en el Teatro Gran Vía. Sí, señor. Después estaremos el 21 en Valencia y el 25 de mayo en Barcelona. En el Teatro Apolo. Señores. Señoras, señores. Sí. Este va a hablar Barto. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¿Qué hacer y no hacer en un restaurante? Es un informe preparado. Está muy bien. Por el restaurante Babieca. Ah, debe ser serio el informe. Uno de los mejores. Es uno de los mejores. Y los mozos de Babieca y José, que es el encargado, son especialistas en esta cosa de conducta en el restaurante y han escrito este libro que van a presentar en la feria del mismo. Bueno, sí, me parece que en una fecha que no me ha sido dado de revelar. Esa es la segunda de sus presentaciones, que no se acordaba. Ah, creo que no me acordaba. Bueno. Entonces, vamos a ver qué dice. Vamos a hacer un extracto. Bien. Ensayo que comienza con biografías de los autores, etc. Bien. Acá examinan varias situaciones y empiezan con una que no es muy común. Es... ¿Qué pasa si uno se encuentra con amigos y conocidos en el restaurante? Y dice, si ve a alguna persona conocida en otra mesa, sí, puede hacer un ademán de saludo desde la distancia. No, bueno, es muy displicente. No, sí, creo que no, pero ¿vos qué sabes si el tipo quiere que lo salude? Yo me hago el gil. Exactamente. No, pero espere, al siguiente. Supongamos que la otra persona está acompañada de gente que uno no conoce. Claro, y no sabe quién es. Incluso de una mujer sola que uno no conoce y que no es la mujer del tipo. Bueno. ¿Qué vas a decir? Hola, ¿qué tal?
doctor fulano, ¿cómo está su esposa? Pero pongamos por caso que esa persona usted no la ve hace tiempo y es realmente un encuentro muy importante para usted. Bueno, espere a que su amigo le haga señas. Claro, si el tipo dice, vení, vení. Claro, si te hace indicaciones, está con otra gente. Vení, vení, vení. Te voy a presentar acá fulano, mecano, claro, fulano. Pero, claro. O por ahí está con una mina, como yo. Claro. Vení, vení, que te somos campeones. Acá te voy a presentar a esta chica. Claro, claro, claro. Le hace un gesto como sí, dice. Sí, no, sí, bueno. Bueno, ese es el primer caso. Acá dice, te voy a empezar por aquí. Si usted es un cliente habitual, los empleados del restaurante ya conocerán sus gustos. Claro que sí. Bueno. ¿Qué sé yo? Bueno, sí, es una suposición. Yo prefiero que, por más que vaya todos los días al restaurante, prefiero que los mozos, si entro con alguien desconocido, claro, no me muestren tanta más confianza. Claro. Si bueno, llega a ser, por ejemplo, una mina. Claro que... Como en el caso anterior. Bueno, por el eso. El mozo... Dice, cada vez mejor te. ¿Eh? No, 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 por favor. No me parece una desubicación. Dice, si acude por primera vez, elija un establecimiento que le guste por sus vistas. Sí. Nunca vi un restaurante que tenga buena vista. Bueno, sí, en la cima de una montaña. ¡Oh, qué justo! Claro. Por ejemplo. Basilica queda en Río Bamba y bueno, Avenida Santa Fe. Bueno. ¿Dónde está la montaña? No. Pero, usted va a un restaurante en Roma frente al Coliseo Romano. No se ve nada. Bueno. Bueno. Dice, no, la razón principal siempre es la buena comida. Está ahí, claro. Ahí. Para mí también, ¿eh? Para mí sí, pero hay otros lugares que no. Usted va a un restaurante, a la confitería giratoria, en el Cerro Otto. ¿Qué tiran? ¿Qué? Confitería giratoria. En el Cerro... Ah, giratoria. Giratoria. En el Cerro loco, Otto. Yo no voy a comer a un lugar giratorio. Claro. Que le cae mal la comida. No, pero va más o menos lento. No, por más lento que no, sea. No, pero... Que... Pero bueno, es cierto que ahí lo que le cobran es la... Es la vista. Es la vista. Es todo una porquería. Bueno, carteles, está prohibido subir y bajar de la confitería en movimiento. No, no. Pero ahí usted no se va a pedir un mondongo a la española. ¿Por qué no? Bueno, ¿cómo tratar al personal de servicio? Tanto para dirigirse al camarero como a cualquier otro empleado, educación y respeto. Primero lo trata de usted. Nada, sí. A ver, chemosito. No. No. ¿Señor? ¿Y por el nombre para demostrar confianza? Puede ser. ¿Alfonso? ¿Y no es mejor el apellido? Por ejemplo, Mancilla. Sí. Sí. Sí, si se lo sabe, puede ser. Sí. Empleando un tono de voz adecuado. ¿Cuál sería? Ese, Mancilla. Mancilla. No, es un poco... A ver. ¿Mancilla? No. Ah, bueno. Eso es muy afectado pero, eso. Por favor. Y si no, ¡vas! No. Sin utilizar gestos o aspaviento. Tampoco se claro, le ocurra llamar al mozo pegando el cuchillo contra un sifón. No, a mí igual lo que me gusta como aspaviento, esto es una costumbre personal, cuando culminé la cena, terminé todo de primera, este gesto. ¿Qué? Claro. Aclárelo porque no se ve mucho. No mano, se ve mucho, van a pensar que anda a saber qué quiere usted con el mozo. No. Sí, sobre todo porque hizo... No. Como, está haciendo para la radio, como, sí, está haciendo el gesto... De anotar. Con pero no es muy claro. Una mano es un papel, la otra es un lápiz. Tráigame la cuenta. Mozo, o si no, dice, mozo, la dolorosa. No, bueno. Eso me gusta. Y es un código que lo tiene todos los pero mozos. Pero vio que hay muchos mozos que tienen un campo visual de 10 grados, no ven. Sí, no claro, tienen... llevan anteojeras. Sí. Es muy difícil entrar en el sí, campo es visual. Es cierto, no lo mira nunca. Bueno, no mira si nunca. Tiene alguna queja con el trato... No monte escándalos. Claro. Diríjase al encargado exacto, o jefe de sala. Exacto. En el caso de Babieca es José. Claro, usted bueno, se acerca... Si tiene un mal día, tampoco debe pagar, debe tratar mal a los empleados. Claro, el empleado no le cocinó lo que... Usted va y habla con... Claro. Mazo, por ejemplo, sí, esta que... sopa tiene un pelo. Claro. ¿Cómo un pelo? ¿De verdad? Sí, un pelo. ¿Y el mozo puede objetar. No, señor, no tiene... Señor, no es un pelo... ¿Qué? Es una rajadura del plato. Bueno. Claro. Bueno, pero... usted le dice, mozo,
nunca he visto rajaduras que se muevan. Bueno. Y el mozo dice, las hay. comer con buenos modales, bueno. Bueno, por sí, supuesto. No, no agarre las presas con la mano. Igual le puedo decir una cosa, hay lugares por una cuestión cultural. Sí, señor. Donde está permitido comer con las manos. Usted va a un restaurante indonesio. Bueno, claro. ¿Qué, claro. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y están todos comiendo con la mano, chupándose... ¿Así? No, no. Ah. Chupándose los dedos. ¿Unos con otros? No. Cada uno se chupa el propio. Y Dios en el de todo. No, señor, porque son las costumbres culturales. Ah, ahí va su amigo seis dedos. No deja nada. Bueno, dice... no hablar con la boca llena. Esto es lo básico, lo sabemos. No colocarse la servilleta a modo de babero. No utilizar los cubiertos para otra finalidad que no sea tomar los alimentos. O sea, no se puede pelear usted acuchilla a su acompañante con el cuchillo. No, si lo quiere acuchillar, saca el facón. Claro. No, pero a veces se usan cosas que están en el restaurante, en la mesa, para dar explicaciones. Sí, claro. Entonces, mira, va a venir por acá. Ahí está. Uy, no. Hola. Supongamos que se rompe una copa. Supongamos que, ¿no?, se rompe, sí, una copa. Entonces, después de la rotonda, sí, agarrás colectora, todo por circunvalación hasta el fondo, te llevas sola. Bueno, pero le puedo decir una cosa. Y ahí te vas a encontrar. Deje yo ahí. No siga rompiendo. No rompa más. Pero para mí es de mala educación, lo mismo que agarrar un grisín para señalar a alguien. Para señalar, porque para señalar otra mesa. Mirá el tipo ese. Andá con el grisín. La comida. La comida es para comer. Sí, no es para jugar. Cierto, y con el pan no se juega. Exacto. Con los grisines no estoy seguro, pero con el pan no se juega, ¿verdad? Bueno. Bien. La mesa no es una mesa de oficina, Barton. Sí. Sobre la mesa solo deben estar los elementos propios de cualquier mesa. Nada de agenda, teléfonos móviles, ordeñadores. Bueno, ordenadores. Ah, bien el informe. Pintalabios, polvera. ¿Pero qué es maletines, esto? Pelotas de fóbal, sí, etc. Ahora, yo estoy de acuerdo en todo. Pero ¿qué se hace con el celular? Los celulares cada vez son más grandes, no sabe dónde ponerlo. Eso es una computadora, señor. La gente los apoya en la mesa. ¿Qué va a hacer? Están todos los celulares en la mesa. Perdón, ¿usted quién es? Yo estoy escribiendo un libro que voy a presentar en la Feria del Libro, que va a venir el señor que todavía no lo sabe, como panelista. Es un libro de costumbres nuevas, donde está incluido el celular. Hay que empezar a aceptar el celular. El celular es una cosa que está entre medio de nosotros. Bueno, sí, pero... Sí, nosotros estamos formando una comisión de abolición del celular. Ah, ¿de abolición? Sí, sí. Tal como ocurrió en la Asamblea del año 13, junto a todos los otros instrumentos de tortura. Hay muchos restaurantes que ya tienen la costumbre de tener una canasta, sí, y en el mozo dice... Y le traen el pan. Sí, sí. El celular, se pone el celular y tiene un cartel, el restaurante, que dice... ¿Por qué no conversan entre ustedes? Y nosotros en la mesa, porque no tenemos nada que decir, ¿no? Bueno. Bien. La cuenta. Sí. ¿Qué pasó? La hora de pagar. Si va solo, no hay problema alguno. Sí, claro. ¿Qué paga? Es mejor ir solo, porque si usted por ahí descubre que no tiene dinero. Sí. Se tiene que escapar rajando. Es más fácil de a es uno. Es más fácil escaparse solo, sí, que por ahí con una mina que usted invitó a comer, tiene un traje sastre, la pollera viene corriendo con las rodillas juntas, se cae, lo agarran los mozos, bueno, una porquería. No, acá dice, si va solo no hay problema alguno. Si va acompañado, paga la cuenta el que invita. ¿Y si nadie invitó? No, muchachos, nos pusimos de acuerdo por WhatsApp. Bueno, pero vos fuiste el primero que... ¿Quién escribió? Tuvo la idea, claro. La idea, no, la idea la ¿quién tuviste... ¿Quién dijo la palabra comer primero? Vos dijiste la palabra. Vos. Pero lo dije vos. En otro sentido. Bueno, no. Si se toma el orden, el primero que... Hagamos a la romana. Pero claro. ¿Cómo es? Es con harina y huevo.
No, señor, la romana repartimos todo en partes iguales. No, momento, partes iguales no, porque yo comí bastante menos que ustedes. Y platos mucho más baratos. Pero si llegaste... No me comí una sopa nada más. Llegaste tarde. Ni siquiera toqué el pan. Bueno, si es por tocar, yo tampoco estuve tocando lo que comieron ustedes. Sí, pero, bueno, dice aquí, no es muy elegante ponerse a hacer cuentas delante del camarero. Puede pagar una persona y luego en la esquina se reparten los dineros. No, bueno, pero escuche, si nos levantamos de acá y nos vamos, estamos aceptando la cuenta que nos trajeron. Acá, a simple vista, nos están cobrando 30 mil pesos de más. ¿30 mil? ¿Pero qué pedimos? Quejate vos, entonces. No, pero 4, 10. Aquí dice, son 18 mil pesos sí. de comida, después el resto es por la copa que usted rompió. No. La copa. Agarrás hasta la rotonda a la derecha por colectora, te saca sola. Bueno, después está la otra discusión de los que quieren pagar. Sí, pago, esta bueno, vez pago yo. No, pago. Mozo. No, escucha. Cobre acá, cobre. No te voy a permitir, ¿Qué te pasa? No te voy a permitir. Pago yo. No le hagas caso. ¿A quién le cobro? ¿Qué, mi plata no vale? No, te voy a permitir. Acá cóbrame. ¿A quién le cobro? ¿Qué te crees? Acá yo me llamo 35 mil pesos. No, sale como 50 mil, me parece. Bueno, pagá vos. No. ¿A quién le cobro de los dos? Está bien, que pague el señor, porque no, te lo mereces. No. Yo te entiendo perfectamente. No, yo te digo, miramos, hoy te toca a vos. Te lo digo como amigo. ¿Te lo digo como amigo? Sí. No traje plata. Estaba blofeando. Bueno, yo sabés que soy nudista y no tengo billetera. ¿Qué, no trajo la tarjeta? A ver si la traje... ¿Qué tarjeta es esta? Ese es el carnet de Platense. Está escasa de fondo. El calamar. Por favor. ¿Alguien me va a pagar alguno de los dos? Porque si no, de acá no se van, Por favor. Hace 20 años que venimos por aquí. Favor. No, Mansilla. Sí. ¿Alguna vez te fallamos, Mansilla? No, nunca me fallaron. Pero y bueno, entonces... Pero pongamos... Otro día pagamos. Pero hoy por ti, mañana por mí. Mañana, primera hora... ¿A qué hora entras vos? Y yo vengo 7:30 a preparar las mesas, lavar los platos. Bueno, a las 8. 7:45 estoy ahí y pago yo. Mañana pago yo. No. Mañana pago yo a las 8. No, vengo yo. No, vengo yo que... Te estoy diciendo que vengo yo. Pero así nos vamos a... Te pido, por favor, por la amistad que tenemos de hace 40 años, hoy voy a pagar yo mañana. ¿Cómo hoy voy a pagar mañana? No, lo de hoy lo voy a pagar mañana. Vamos a pasar mañana. Yo voy a pasar mañana. No, yo voy a pasar. Yo voy a pasar. Tengo un viaje. Hasta luego, mozo. ¿Cómo? La propina, lamentablemente. Chao, Mansilla. Gracias, viejo. Sin embargo, ¿hay que dejar o no dejar propina? Acá dice, depende del país donde reside. Sí. Yo lo que hacen en Norte. Hay países donde no. ¿En qué país no, por ejemplo? En Norteamérica usted pide la cuenta, supongamos son 10 pesos, le cobran 12. No, pero yo necesito un país donde no le cobren nada y no acepten propina. Bueno. Para residir ahí. Debe ser Noruega. Yo resido en Noruega. Sí, Noruega. ¿Qué? Mansilla. ¿Y qué? No damos propina a los noruegos. Pero por lo menos páguenme la comida. ¿Querés todas, Mansilla? Hola, sí, la verdad. Qué codicioso, Dice, sobremesa, hay que pensar en los demás. Sí, según el restaurante, si usted va a Pipo, sí. ¿Qué? Que está en toda la gente, se le para al lado. Claro, porque agorera, gente que está deseando que usted termine. Porque hay una cola de media cuadra para entrar. Sí. Y ustedes están dale conversar. ¿Cuándo termina? Ya terminaron de comer. Ahí veo los platos. Y uno no sabe al lado de qué mesa pararse. Claro. Claro. Porque esa es la que te criaste. Claro, no, porque vos calculás. Claro, que si el tipo... Y a ver por dónde van esto. Claro. Y ves si hay muchos panes comidos. Sí. Si es el primero o el segundo plato, si van a comer o no postre. Sí. Y vos estás ahí.
por ahí, llaman al mozo, llaman al mozo, llaman al mozo. Él le va a pagar. ¿Qué tenemos de postre? Y empieza la conversación. Es incómodo para el que está comiendo. Sí, porque sí. Vos incluso cortás un pedazo del postre, te lo llevas a la boca y ves que el tipo que está parado... te ayuda. Sí. Te ayuda, hace fuerza para que te lo metas en la boca. Y entonces por ahí el tipo deja ahí. Y le hace como... Está muy ansioso. Mancha, mancha. Sí, por ahí no. Termina el postre y pide café. Sí. ¿Era comida de coñac? Y otra vuelta de café, muchachos. Sí, claro. Que este encuentro que se repita. ¿Vale cambiarse de mesa como lechuza? Y queda, sí, es raro. Queda medio raro. Y por ahí uno hace un mal negocio. Sí. Sí. Ahora está más organizado eso, vio que en los lugares. No lo dejan entrar. Lo dejan. Sí. ¿Cómo te llamaste? Dicen. Sí, claro. Te Paul, llamo por tu nombre. Sí. Bueno, tenés 8 horas de espera, Paul. ¿Puedo ir picando algo? Y una jarra de mosquito, tráigale. Bueno, dice, no solo la propina es suficiente para demostrar que ha recibido un buen servicio, puede expresar en forma verbal su gratitud. Mire, en vez de propina, ¿qué? Le vamos a expresar en forma verbal nuestra gratitud. Digamos, 200 euros. Pero démelo. No, es no, gratitud verbal. Yo le voy a decir 250 euros más. 250. Ustedes no entran más acá. 100 euros. Bueno, saludos y despedidas. Tanto cuando llega al restaurante como cuando lo abandona, debe saludar al personal que lo recibe y que lo despide. ¿A todos? A todos en general. Bueno, voy a saludar, y después puedo decir unas palabras. Sí. A todo el personal acá del restaurante Babieca. Pero son un montón, están en la cocina. Encantado, mayor gusto. Sí. ¿Puedo pasar a la cocina? No, bueno, me parece mucho. ¿Qué, al cocinero va a saludar también? Sí, claro, yo saludo a todos. Bueno, a veces se va a felicitar. ¿Los dueños están o viven en Italia? Sí. Mitad en Italia, mitad de año allá. Claro. Yo creo que hay que saludar en general en el local. Cuando llega a la puerta dice... ¿Quién se encarga de guardarropas? Buenas tardes. Hay una señora, pero está dentro de ese cuartito que está ahí. Bueno, mándale saludos. Sí. Pensé que era un maniquí. No. Bueno, eso es todo lo que tenemos que decir. Antes había, en los restaurantes, había percheros y... como en el tren, para poner arriba bolsos. ¿A qué restaurante iba usted? Sí, en la Gran Vía, por ejemplo, había varios restaurantes. En todos lados hay perchero. No, pero en muchos lugares no. Con el sobre todo. Sí, a veces están en la pared. Pero antes había muchos percheros. O si no, en una silla. Bueno, eso es lo que queríamos evitar. En su propia silla. Lo que pasa es que el sobre todo pega en el piso. Claro. Y si el piso está lleno, digamos, de desperdicios de alimentos... Sí, se mancha todo. Ya le queda papa frita. No, no sea que el restaurante Mautea, Babieca no va. No, señor, ahí no. Bueno, señor. Ahí hay parchero. Ya me cansé. ¿Se cansó? Sí, me cansé de este restaurante. Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo. Y para finalizar... dos palabras bastan. Gracias. OficinaNerd.com. Pasión por el podcast.